Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Periodismo para Gatos. Soy José Manuel Rodríguez y este es el programa número 16 de este podcast en el que hablamos con gente interesante acerca del presente y el futuro del sector del periodismo y de la industria de los medios de comunicación. Esta vez nos acercamos a un sector que a mí me interesa mucho, que es el del periodismo medioambiental, y lo hacemos de la mano de Guillermo Prudencio, que forma parte del equipo de comunicación y redes sociales de WWF en España. Esa es una de las organizaciones más importantes a nivel nacional e internacional en la defensa del medio ambiente. Y espero que os interese tanto la charla como me interesó a mí conocerle y saber más de todo lo que hacen. Por otra parte, os recuerdo que para que este podcast sea más escuchado, llegue a más gente, es interesante que comentéis en iVoox, que pulséis en me gusta, etcétera, porque eso hace que tenga mayor visibilidad. Y sin más, os dejo con esta entrevista y espero que os interese mucho. Muchas gracias. Guillermo Prudencio, buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. Hoy tenemos a Guillermo Prudencio en Periodismo para Gatos y probablemente es digamos el invitado que mejor encaja, porque este podcast se llama Periodismo para Gatos, entre otras cosas porque habla de la situación de estrés de los periodistas ante situaciones o escenarios de cambio, igual que pasa con los gatos. Y hoy precisamente tenemos un periodista ambiental como Guillermo, que sabe mucho acerca de cómo se comportan los animales ante determinadas situaciones, ante determinados escenarios, y nos va a hablar pues de su experiencia en el equipo de comunicación y de redes sociales del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. No confundir con el WWF, ese mítico de los 90 que era aquello del pressing catch. Sí, importante, importante, que se nos suele confundir bastante a menudo. Nosotros somos el panda. Pues cuéntanos un poco, Guillermo, ¿cómo llegaste a trabajar en el Fondo Mundial para la Naturaleza y concretamente qué haces ahí? Bueno, primero encantado de estar aquí en Periodismo para Gatos y muchas gracias por invitarme a contar mi experiencia en WWF. Y bueno, pues yo básicamente empecé en esto del periodismo ambiental porque de siempre, desde que era muy chiquitajo, me ha gustado pues salir a la naturaleza, al campo con mis padres, a la montaña. Y bueno, desde siempre había querido dedicarme a los temas de medio ambiente, pero también me gustaba el periodismo, y entonces descubrí que había esa cosa que llamaban periodismo ambiental que juntaba mis dos pasiones, por decirlo de alguna forma. Y bueno, en la universidad empecé a moverme por el mundillo un poco del periodismo ambiental. Conseguí una beca en EFE Verde, en la sección de medio ambiente de la agencia EFE, que bueno, gracias a una apuesta personal de su director, de Arturo Larena, ha sido como un poco la gran cantera, yo diría, del periodismo ambiental en España. Y a partir de esa beca en EFE Verde, pues salió una oportunidad para empezar a trabajar en WWF, en el equipo de comunicación. Y bueno, yo en principio llevo varios temas, ¿no? De los programas que tiene la organización de conservación, pues llevo sobre todo todo lo que tiene que ver con agua y agricultura, lo que tiene que ver con bosques o con nuestros programas de voluntariado. Y luego también coordino el trabajo que hace la organización en redes sociales. Entonces, bueno, eso es un poco, estoy siempre haciendo malabarismos para llevar todas las tareas, ¿no?, que implica la comunicación de una gran ONG. Y bueno, eso es un poco lo que hago. Desde luego suena a mucha carga de trabajo. Para ubicar un poco al oyente que quizás no sabe muy bien qué hace o qué es WWF, el Fondo Mundial de la Naturaleza, ¿cómo explicarías cuál es el trabajo, el origen de esta ONG y qué hitos señalarías como los más importantes que ha conseguido para situar a la gente? Bueno, pues WWF se creó hace ya más de medio siglo. Y fue un poco, la idea en realidad era crear una organización para buscar fondos con los que detener el declive que estaba sufriendo la vida salvaje, ¿no? Y poder
poder detener la destrucción de la naturaleza en todo el mundo, ¿no? La organización se creó en Suiza, pero en su origen pues había gente de todo el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, pues uno de los grandes hitos de la organización, que de hecho fue el primero, ¿no? Pues fue la compra del Parque Nacional de Doñana, bueno, de lo que ahora es el Parque Nacional de Doñana, que estaba amenazado por planes para convertir las grandes marismas de Doñana, pues querían convertirlo en eucaliptales y ponerlas en cultivo. Y pues ese, un grupo de pioneros, ¿no? Se sirvió de ese recién creado Fondo Mundial para la Naturaleza para conseguir el dinero y los fondos para comprar las fincas e impedir que Doñana pues se convirtiese en una plantación de eucaliptos. Y bueno, algunos de esos pioneros luego crearon WWF en España. De hecho, este año es el 50 aniversario de la organización en España. Y por ejemplo, uno de esos visionarios pues era Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Que pues ayudó, vamos, aparte de obviamente meterse en todas las casas del país, pues ayudó a cambiar la imagen de especies tan injustamente perseguidas como el lobo, ¿no? Y bueno, pues WWF, para quien no conozca la organización, yo diría que es la mayor organización de conservación del mundo, ¿no? Y tenemos presencia en más de 100 países, oficinas en más de 100 países y bueno, tenemos proyectos de todo tipo para conservar la naturaleza y las especies en peligro. O sea, y trabajamos desde sobre el terreno protegiendo a los tigres a pues participando en foros internacionales o llegando a acuerdos y presionando a empresas para que cambien sus prácticas y sus modelos de producción, ¿no? Es un enfoque bastante integrado. Uh-huh. Por lo que comentabas antes, prácticamente podríamos estar hablando de que este es el trabajo de tus sueños cuando estabas en la facultad. Bueno, sí, bueno, en parte sí, la verdad es que es un trabajo bastante, bastante soñado. A mí me llegó de repente y vamos, yo empecé a trabajar de hecho en el equipo de WWF cuando tan solo tenía 21 años, que fue una sorpresa para mí, ¿no? Que poder tener esa oportunidad tan, tan joven. Y la verdad es que es una organización increíble para trabajar para alguien, ¿no? que de siempre ha querido dedicarse a esto de la comunicación de medio ambiente. Tanto por el trabajo que hacemos en España, ¿no? que hacemos en España tenemos una grandísima biodiversidad y tenemos una naturaleza espectacular y he podido conocer pues muchos de los proyectos en los que trabajamos, ¿no? Tanto bueno, en Doñana o con el lince ibérico, como también trabajar en WWF pues te da la oportunidad de conocer a gente de todo el mundo, ¿no? De nuestros compañeros que trabajan en todos los rincones del planeta, ¿no? Y eso es realmente bastante enriquecedor. Y teniendo en cuenta la información con la que cuentas, que es información de primera mano, ¿cuáles explicarías tú como las mayores urgencias medioambientales que deberíamos tener en cuenta como digamos como raza, como género a la hora de evaluar nuestro paso por el planeta? Bueno, yo creo que hoy por hoy pues las dos principales urgencias o los dos principales problemas ambientales son muchos, ¿no? Pero por quedarme con dos, los más importantes yo diría que son el cambio climático y la destrucción de la vida salvaje, ¿no? La destrucción de la biodiversidad. La biodiversidad, que básicamente es todo el compendio de especies, ¿no? De especies y de ecosistemas que sostienen, ¿no? Y que permiten la vida en la Tierra, ¿no? Y bueno, que la estamos perdiendo a un ritmo vertiginoso. Según el informe Planeta Vivo que publica WWF cada dos años, pues desde los años 70 se ha perdido la mitad de los vertebrados de nuestro planeta, ¿no? Que es una auténtica aniquilación. Lo que algunos autores dicen que bueno, que estamos en medio de la sexta extinción masiva de especies, ¿no? Y somos como el meteorito que acabó con los dinosaurios. Ahora mismo esa es nuestra huella en el planeta, ¿no? Y lógicamente si perdemos la biodiversidad, si perdemos esa red que lo sostiene todo, pues también se van abajo pues todos los servicios de los que dependemos como especie para sobrevivir.
Y luego, por otra parte, pues está el cambio climático, ¿no? Que, bueno, yo creo que poco a poco ya ha entrado totalmente tanto en el debate y en el discurso político como en la agenda política, ¿no? Y ya parece que empieza a tomarse en serio, más o menos, al más alto nivel, aunque no se toman las medidas con la urgencia que haría falta, ¿no? Para evitar sus peores impactos. Y de hecho ya en España estamos viendo, ¿no? Año tras año vemos los efectos del cambio climático. O sea, por ejemplo, el año pasado que hubo récord de incendios, pues la mayoría de los incendios fueron en otoño en la España verde, ¿no? En el noroeste. Es una situación. Los incendios eran provocados, pero las condiciones meteorológicas para esa época del año eran absolutamente inusuales y extremas y tenían que ver con el cambio climático, ¿no? Que ya está aquí. Así que yo diría que esos son un poco los dos grandes retos ambientales a los que nos enfrentamos. ¿Y hasta qué punto? Ahora me hablabas de cómo el cambio climático ha entrado en la agenda de los políticos. ¿Hasta qué punto también está entrando o no en la agenda de los medios de comunicación la información medioambiental, ya sea del cambio climático, ya sea de otros aspectos relativos a la conservación? Bueno, en tema de medios, pues es un poco, bueno, que te voy a contar a ti, ¿no? De la situación de los medios de comunicación. Al final la situación es un tanto complicada. Yo ya entré en un momento que, bueno, era justo pasado la crisis y gran parte de los suplementos, por ejemplo, que existían en los medios escritos, pues habían desaparecido, ¿no? Por la pérdida de publicidad, por ejemplo. Y bueno, ahora mismo la situación en los medios, pues precisamente por eso es difícil, ¿no? De todas formas, pues existen grandes profesionales, ¿no? Del periodismo ambiental que siguen haciendo un gran trabajo y también poco a poco van surgiendo iniciativas muy interesantes, ¿no? para mantener vivos estos temas. Por ejemplo, yo también colaboro de vez en cuando con la revista Ballena Blanca, ¿no? Que es un proyecto editorial independiente, ¿no? Para hacer contenidos de calidad de medio ambiente, por ejemplo. Y bueno, pues poco a poco se va remontando, ¿no? la situación y yo creo que sí que son temas que, por ejemplo, cuando hay una gran cumbre del clima o temas así, pues se cuelan en la agenda de los medios. Por lo menos es mi impresión que a estos temas ya se les da importancia, ¿no? Ya no son temas de segunda. Te preguntaba esto justo porque yo tengo la sensación de que cuando pues algún medio de comunicación publica a través de redes sociales o incluso sin publicarlo, sino que se mueve de manera prácticamente orgánica, pues temas relativos pues quizás a el atropello de un lince o penas relativas al maltrato animal o riesgos de la biodiversidad. Tengo la sensación de que la gente reacciona bastante, es decir, que como que hay una conciencia que ha ido mejorando o ha ido aumentando respecto a hace unos años. ¿Vosotros también tenéis esa sensación? Es decir, que la gente ahora mismo la preocupación medioambiental o por lo menos el interés es mayor que antes, menor. Sí, vamos, yo creo que sí, que el interés va creciendo y, por ejemplo, en redes sociales se ve, ¿no? que los temas ambientales cada vez tienen más fuerza y más impacto. Por ejemplo, hace un par de semanas que murió Sudán, el último macho de rinoceronte blanco del norte, ¿no? Pues fue una de las noticias más comentadas en redes y vamos, eso, la noticia se publicó en todas partes y la gente la compartió con bastante interés, ¿no? Por ejemplo, hace un par de semanas pues celebramos la hora del planeta, ¿no? Que fue pues estuvo de primer trending topic durante bastante rato del sábado 24. Bueno, yo creo que poco a poco sí que estos temas
van ganando interés. Luego el tema de los derechos de los animales, aunque no es algo en lo que el WWF trabaje específicamente, ¿no? Eso es más de tema de organizaciones animalistas o de defensa de los derechos de los animales, pero también se nota que son temas que tienen muchísimo impacto y muchísimo seguimiento en redes, ¿no? Yo sí que lo he notado, al menos en los años que llevo trabajando y llevo activo en eso. Uh-huh. Y hablando de las redes sociales, ¿qué iniciativas has puesto en marcha tú como responsable de la comunicación en redes sociales del Fondo Mundial de la Naturaleza en España? ¿Qué iniciativas has puesto en marcha en redes sociales que hayas visto que hayan funcionado? Es decir, ¿cómo, por tu experiencia, se comunica mejor la información medioambiental a través de esta clase de plataformas? ¿Cuáles son las cosas que mejor resultado te han dado para obtener mayor repercusión o sensibilizar más? Bueno, normalmente, vamos, quizá es bastante obvio, ¿no? Pero en redes lo que más nos funciona, ¿no?, son los contenidos que al final apelan directamente a las emociones, ¿no? Entonces, tanto cuando son cosas de, o sea, las emociones o a los sentimientos. Entonces, prácticamente las cosas que más funcionan son tanto las cosas que despiertan la indignación, ¿no?, en redes, pues como, por ejemplo, lo que comentabas antes, ¿no?, de cuando hay un atropello de lince, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, campañas bastante potentes en redes con el tema de los atropellos de linces para presionar a las administraciones para que tomaran medidas. O, por ejemplo, cuando se dan casos, ¿no?, de que hemos tenido campañas de emergencia por medidas que se intentaban tomar con el lobo, por ejemplo, para cazar a lobos en gran parte del territorio de Asturias, ¿no? Por ejemplo, pues temas así, ¿no?, que despiertan la indignación, pues prenden muchísimo en redes. Y luego, por otra parte, también las cosas que son como que despiertan un poco también ternura o sentimientos así, de animalitos monos, digamos, también funcionan muy bien en redes sociales en general, ¿no? Pero vamos, que entiendo que es bastante obvio, ¿no?, que es la apelación a los sentimientos, ¿no? Es lo que a la gente le interesa y que comparte directamente con sus amigos o... De hecho, hay publicaciones tipo De Dodo, tipo se me ocurre Bored Panda, que son publicaciones que hablan de, digamos, el lado más optimista de la vida, precisamente gracias a historias de animales, y históricamente han funcionado muy bien en plataformas sociales, porque sí que es verdad que son contenidos como que hacen sentir mejor, que te invitan a compartir determinadas historias que son positivas. Y luego no tenemos que olvidar, pues eso, el efecto de las imágenes de animales, por ejemplo, en Instagram, etcétera. ¿Dónde has comprobado tú, en qué plataforma social has comprobado tú que la información ambiental que producís tiene mayor repercusión? ¿Cuál dirías tú que es el sitio en el que mejor os va? Bueno, en términos de números cuantitativos, seguramente sea Facebook, ¿no? Aunque, bueno, como todos como todas las organizaciones y bueno, como todas las páginas, ¿no?, hemos notado muchísimo la caída del alcance orgánico. Pero bueno, sigue siendo la plataforma social, ¿no?, en la que más repercusión tenemos. De todas formas, de forma creciente, yo diría que también es Instagram, ¿no?, donde tenemos mucha donde tenemos presencia y tenemos bastante fuerza, ¿no? Y luego, pues Twitter, que es la otra plataforma en la que estamos, bueno, es un poco, para nosotros es un poco más nicho, ¿no?, digamos, más ligado a la actualidad, quizá, y bueno, los contenidos no suelen tener tantísima repercusión como han llegado a tener algunos en Facebook, que algunas de nuestras publicaciones pues han llegado a tener varios millones, ¿no?, de alcance. Para una organización que dispone de esos medios, ¿no?, de esas plataformas digitales, pues es un alcance bastante grande. Entonces, yo te diría que más o menos es algo así. Especialmente teniendo en cuenta que vuestra labor en redes sociales también tiene que ir enfocada a conseguir más socios, es decir, más gente que apoye el proyecto. ¿Cómo os va en ese sentido? ¿Estar en redes sociales os ha ido ayudando a incorporar más gente al proyecto, tener más socios, tener así más capacidad para encarar proyectos?
Sí, hombre, normalmente el paso de alguien que te sigue en redes sociales a alguien que luego pues se decide apoyar a la organización o se hace socio es complicado y es difícil de, vamos, es difícil de registrar, digamos. O sea, el paso directo, ¿no? Cuando, por ejemplo, ponemos una apelación directa, pues ayúdanos a seguir trabajando, hazte socio. Normalmente pues no tiene muchísimos resultados, ¿no? Sí que es verdad que las redes pues nos sirven, por ejemplo, para mover acciones online o mover cosas así que implican o sea, que la implicación es menos directa. Lógicamente, de la gente que nos ha empezado a seguir en redes y que así ha empezado a informarse sobre nuestra labor y que al tiempo decide pues empezar a colaborar con nuestra organización más activamente, por ejemplo, haciéndose socia, pues lógicamente seguro que hay muchos casos, ¿no? Pero el paso directo de cuando ves un post que te dicen hazte socio, únete, es complicado, ¿no? Hay que ir más poco a poco, yo creo, para convencer a la gente, ¿no?, de que merece la pena apoyar a una organización. Ahora mismo, ¿cuántos socios tenéis a nivel mundial y en España en concreto? Pues a nivel mundial somos, diría que es alrededor de 3,5 millones o así de socios, porque hay países en los que la base de socios es inmensa. Por ejemplo, tan solo en Holanda hay casi 1 millón de socios, ¿no?, de WWF. Y en España somos algo más de alrededor de 35,000. Que bueno, parece una cifra bastante modesta, ¿no? Pero la verdad es que no está nada mal para ser una organización de defensa de la naturaleza. Y bueno, poco a poco seguimos creciendo en socios y en personas que nos apoyan, ¿no? Me llama mucho la atención el dato que dices de Holanda, que es más o menos la tercera parte entonces. ¿A qué atribuye la organización que haya tantísima gente movilizada en Holanda? Bueno, eso fue porque como la organización, el primer presidente de la organización fue el que era príncipe de Holanda en aquel entonces, pues prácticamente todo, debió ser que todo el país se hizo socio en su día y entonces sigue habiendo muchísima, vamos, muchísimo apoyo a la organización en ese país. Quizá, vamos, es un caso totalmente extremo, ¿no? Pero bueno, WWF pues es muy grande, pues en países como pues Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Holanda son los países donde la organización es más grande, ¿no?, y más potente, aunque estamos en todo el mundo. Y a la hora de enfocar la estrategia de comunicación y de redes sociales, ¿cuáles son vuestros objetivos y cómo los medís? ¿Cuáles son las métricas que utilizáis para determinar, pues bueno, si una acción está dando resultado más o menos el esperado, por debajo de lo previsto? ¿Cómo trabajáis en ese sentido? Bueno, a nivel de métricas, sobre todo nos planteamos objetivos, por ejemplo, cuando son campañas, ¿no? Por ejemplo, nos planteamos objetivos de firmas, ¿no? Conseguir un determinado número de firmas y ver luego a través de métricas, ¿no?, ver cuánto de eso viene a través de nuestras redes, cuánto de eso viene a través de medios de pago, ¿no?, como pues Facebook Ads o otros medios, y cuánto viene de email, ¿no?, que también es una herramienta súper importante para nosotros a la hora de hacer campañas, ¿no? Y luego, pues en otro tipo de métricas, pues sobre todo en Facebook nos fijamos en la interacción, ¿no?, y vamos ajustando los contenidos de las distintas campañas para intentar jugar un poco con el dichoso algoritmo, ¿no?, e intentar mantener el interés, ¿no?, el interés y la interacción alta de los contenidos. Y bueno, un poco al final es siempre estar intentando experimentar y mejorar, ¿no? Mejorar el trabajo que hacemos en redes sociales. Y tienes la sensación, ya que decías antes que
el periodismo medioambiental pues tampoco tiene un hueco especialmente grande en los medios de comunicación. ¿Tienes la sensación de que gracias a las redes sociales estáis salvando ese hueco en la oferta informativa para llegar directamente a gente y sin necesitar el hueco que los medios en principio no están ofreciendo especialmente a la información medioambiental? Hombre, para nosotros como organización, ¿no? La oportunidad que nos dan las redes, ¿no? De transmitir nuestro mensaje directamente, ¿no? A una gran audiencia, pues es una grandísima oportunidad, ¿no? Que podría permitir suplir ese hueco, ¿no? De todas formas, yo creo que sí que los medios, o sea, siguen haciendo un buen trabajo y eso se ve, ¿no? O sea, se ve también en las, al final, por ejemplo, muchas veces cuando hay una noticia muy importante ambiental, la noticia que comparte la gente no es la de directamente de una ONG, ¿no? Sino es el trabajo periodístico que ha hecho algún medio, ¿no? Entonces, sí que por un lado nos dan ahí tenemos una herramienta muy potente, pero seguimos siendo dependientes, ¿no? de que estos temas tengan un hueco en los medios. Uh-huh. Y a la hora de explicar lo que estáis haciendo ahora mismo en España, ¿cómo describirías más o menos tu agenda? ¿Qué proyectos, qué campañas te tienen ahora mismo ocupado? Bueno, pues ahora mismo estamos muy metidos en el tema del agua, sobre todo, ¿no? Que con todo el tema de la sequía, ¿no? Aunque ahora parece que ha llovido y se ha olvidado, ¿no? Pero el agua sigue siendo el gran tema ahora mismo ambiental, ¿no? Que hay en España. Y estamos preparando pues campañas y todo tipo de iniciativas, ¿no? Para empezar lo que nosotros creemos que es el modo en el que debería gestionarse el agua en nuestro país. Esa es, yo diría, una gran prioridad para este año. Y luego, pues a primeros de año hemos estado muy, muy involucrados en la campaña que te comentaba, ¿no? De la Hora del Planeta, que nos supone un esfuerzo brutal, ¿no? Pero luego el impacto tanto a nivel de medios, ¿no? Como a nivel de redes es muy grande, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo hoy el resumen, ¿no? De los impactos en medios, que habíamos tenido más de 9.000 impactos en medios online, ¿no? Y habíamos estado el día de la Hora del Planeta, pues en todos los informativos, ¿no? Abriendo, cerrando algunos de los principales informativos de la noche del país. Entonces, estamos metidos en mil batallas ambientales y en mil temas y poco a poco vamos haciendo malabarismos para sacar adelante el trabajo diario, ¿no? Uh-huh. Si alguno de nuestros oyentes con un poco de suerte ahora mismo dice, bueno, voy a cambiar de actitud, quiero tener una vida más responsable respecto al planeta, respecto al medio ambiente que me rodea, ¿cuáles son los consejos que le daríais? ¿Cuáles son los consejos que WWF lanza a la gente que quiera tener una vida más armónica con el planeta? Hombre, pues al final, aunque lógicamente los retos ambientales, ¿no? Implican grandes cambios, ¿no? A nivel global, pues también siempre decimos, ¿no? que cada uno con sus acciones puede también marcar algo la diferencia, ¿no? Y bueno, las acciones que puede tomar cada uno en su día a día para reducir su huella, reducir su impacto, varían mucho, ¿no? En función de sus hábitos. Pero, por ejemplo, pues lógicamente, por ejemplo, si te mueves por la ciudad, pues no hacerlo en el vehículo privado, ¿no? Reducir tu uso del coche. Luego, una de las cosas que insistimos cada vez más, que es más importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de la dieta, ¿no? Que
que al final lo que comemos, ¿no? Lo que ponemos en nuestro plato, tiene una influencia enorme, ¿no? Sobre la salud del planeta. Por ejemplo, pues reduciendo el consumo de carne, ¿no? Es una forma bastante, bastante importante, ¿no? De reducir nuestra huella de carbono y nuestro impacto ambiental. Otra cosa que es bastante sencilla, ¿no? Que puede hacer cualquiera es pasarse, por ejemplo, en casa a una comercializadora de electricidad verde, ¿no? Para de alguna forma apoyar la transición a las renovables y a un nuevo modelo energético. Bueno, al final son pequeños cambios que podemos hacer cada uno en nuestro día a día y que influyen al final mucho. Ahora has hablado de las renovables, lo cual nos lleva pues al enredo de la energía eléctrica en España, los precios variables, etcétera. Esto me ha venido a la cabeza porque en su momento aquí hubo un Ministerio de Medio Ambiente, ahora esas competencias están integradas en otro. ¿Hasta qué punto WWF tiene un contacto más o menos estrecho con la administración para intentar presionar sobre, pues bueno, en este caso la mejora de la adopción de energías verdes o lo que comentabas acerca de políticas medioambientales más efectivas? Es decir, ¿cuál es vuestra relación con la administración o las administraciones en este caso? Sí, pues a nivel estatal, las cinco grandes organizaciones ambientales, ¿no? Ecologistas de España, que son Sever Life, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y nosotros y WWF, pues tenemos reuniones prácticamente cada dos meses con la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con García Tejerina. Tenemos reuniones directas con ella y con su equipo para tratar pues los temas de actualidad, ¿no? Sobre medio ambiente. Entonces ahí hay una relación bastante fluida que, bueno, lleva más o menos, ¿no? Ya sabemos cómo funciona este gobierno en temas ambientales, pero por lo menos la interlocución existe, ¿no? Y luego, pues a nivel autonómico, pues varía mucho, ¿no? Dependiendo de las comunidades autónomas en las que más estamos trabajando y los temas que más nos importan en cada momento, ¿no? O sea, al final, bueno, pero el contacto llega desde el más alto nivel, ¿no? En consejerías o a técnicos de administración, etc. O sea, que al final, lógicamente, nuestra labor depende también de estar en contacto con quienes toman las decisiones en la administración y poder influir esas decisiones. Esto que has dicho ahora me viene muy bien porque cuando le comenté a un amigo que iba a grabar contigo, con una persona del Fondo Mundial de la Naturaleza, su primera reflexión fue: no hay demasiadas ONGs medioambientales, ¿no sería mejor que unieran fuerzas, hubiera menos, pero digamos fueran más fuertes, fueran más potentes? ¿Tú qué responderías a una persona que haga esa reflexión? Bueno, yo diría que no somos tantas, que probablemente sería mejor si fuésemos incluso más, ¿no? Al final, bueno, sí que es verdad que quizá pueden parecer muchas, ¿no? Pero no somos tantas y luego cada organización tiene su idiosincrasia, ¿no? Su forma de trabajar y sus métodos, ¿no? Y al final quizá una persona, por ejemplo, que le gusta la forma de hacer las cosas o las ideas de Ecologistas en Acción no puede estar muy de acuerdo con algunas de los, no sé, de las cosas que haga otra organización, yo que sé, como SEO o como WWF, ¿no? O por ejemplo, pues alguien que apoya a WWF porque le gusta más nuestra forma de trabajar, ¿no? De buscar consensos y demás, pues no le gustaría apoyar a otra organización, ¿no? No está tan de acuerdo con sus métodos. Entonces creo que esa diversidad, ¿no? De enfoques y de maneras de ser de las organizaciones, pues fortalece al movimiento ecologista, ¿no? Que sería imposible que hubiese una sola
organización, ¿no? Entonces, bueno, yo le contestaría a eso. ¿Y hasta qué punto vuestra relación con las demás organizaciones ecologistas es de colaboración, es fluida? ¿Hacéis cosas en conjunto? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, lo que, pues por ejemplo, lo que te comentaba antes, ¿no? De estas reuniones que tenemos con la ministra, que son entre todas, ¿no? Y entre todas se prepara una agenda y se llevan los puntos a tratar y se discuten las posiciones en común, ¿no? O sea, yo creo que la relación que tenemos es muy fluida, ¿no? entre las distintas organizaciones ecologistas, y es de cooperación total, vamos, y en muchos temas, cada una, en muchos temas, pues hay temas que unas tratan y otras no, hay algunos temas en los que pues tenemos posiciones relativamente diferentes, pero luego hay muchos temas en los que vamos a una, ¿no? O sea, por ejemplo, pues el año pasado conseguimos una sentencia histórica contra un proyecto para crear un pantano en el río Gallego, en el Prepirineo aragonés, ¿no? Es un proyecto que lleva ahí coleando 30 años y que llevan 30 años peleando la gente de la zona, ¿no? contra ese proyecto que mataría uno de los últimos tramos vírgenes de este río del Pirineo. Y conseguimos una sentencia, vamos, de la Audiencia Nacional que tumbaba el proyecto, y ese recurso lo habíamos puesto a las cinco organizaciones en conjunto, ¿no? Igual que fue eso, pues hay muchos temas en los que estamos a una, ¿no? Las grandes organizaciones, ¿no? Entonces, yo te diría que, vamos, la cooperación y el trabajo en equipo es total. Y hablando de cooperación, si alguien que nos está escuchando querría colaborar con WWF, pero quizás ahora mismo no tiene dinero para aportar, para hacerse socio, ¿puede colaborar de alguna manera distinta? Sí, claro. Nosotros tenemos voluntariado con la organización y hay dos voluntariados, hay dos formas básicas de voluntariado. Por un lado está el voluntariado más puntual, ¿no? Que pues se hacen campos de voluntariado, por ejemplo, con el organismo autónomo de parques nacionales, ¿no? Pues por ejemplo se hace en el archipiélago Chinijo, en La Graciosa, ¿no? Allí al norte de Lanzarote. O hacemos voluntariados pues en el Parque Nacional de Cabañeros, en las Tablas de Daimiel, en distintos sitios que son voluntariados puntuales, ¿no? Que vas un día o un fin de semana o una semana y apoyas haciendo alguna labor en concreto. Y luego, por otro lado, tenemos una red de grupos locales de voluntarios que al final son prácticamente autónomos, ¿no? Tienen sus propios proyectos y bueno, aparte de colaborar lógicamente en las campañas de la organización, pero están digamos en distintos territorios, ¿no? Ahora mismo tenemos 12 grupos y que están a nivel provincial y que colaboran al final, están siempre trabajando por la naturaleza y por el medio ambiente en su territorio, ¿no? En su zona. Y esa es una, digamos, es una implicación, es implicado, bueno, un esfuerzo personal extra, ¿no? Porque al final no deja de ser una vinculación un poco más estable, ¿no? Que simplemente ir un día, por ejemplo, a plantar árboles, ¿no? Esas son un poco las formas que tiene alguien de colaborar, que pueda o no pueda colaborar de forma económica, pero que además de esa posible colaboración económica, pues quiera aportar su tiempo y sus ganas, ¿no? al cuidado de la naturaleza. Y si alguien de quienes nos está escuchando, además, lo que quiere es tomar ejemplo de ti y decide, si está estudiando, decide enfocarse al periodismo medioambiental, ¿tú qué le recomendarías? ¿Qué medios puede seguir? ¿En qué periodistas se puede inspirar? ¿Qué publicaciones es interesante consultar? ¿Qué itinerario profesional puede crearse uno para trabajar como periodista medioambiental? Bueno, pues en parte, por lo menos a raíz de mi experiencia, ¿no? Lo que yo vi era que al ser un mundillo relativamente pequeño, ¿no? Pues era bastante fácil pues tener contacto o conocer a los grandes periodistas, ¿no? De ambientales del país, siendo incluso un estudiante, ¿no? Pues yendo a los congresos que hay, ¿no? A los distintos
a los encuentros que hay de periodismo ambiental, ¿no? O a distintos foros de medio ambiente. Por ejemplo, pues un foro importante que hay es el Congreso de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, de APIA, cada 2 años, ¿no? Pues ahí están buena parte de los periodistas ambientales. Pero luego hay otros muchos foros del mundo del medio ambiente, ¿no? Donde se organizan cosas de periodismo, ¿no? O de comunicación, en los que también hay oportunidad, ¿no? De conocer y de tratar con la gente, ¿no? Del mundo del periodismo. Por ejemplo, ¿no? El Congreso Nacional de Medio Ambiente, que es este año a finales de, bueno, es en noviembre este año, si no recuerdo mal. Y bueno, al final yo a alguien que está empezando y quiere meterse en este mundillo, ¿no? Pues le diría eso, que se mueva mucho y que vaya conociendo a la gente y que seguramente le surjan oportunidades. Una oportunidad que es muy buena y que va surgiendo periódicamente, ¿no? Son las becas en EFE Verde, en la agencia EFE, que yo, por ejemplo, pues tuve la beca con Sigre. Pero todos los años salen 2 o 3 becas que son de un año, son prácticas remuneradas y se aprende muchísimo, ¿no? En esas prácticas, en la agencia EFE se aprende muchísimo de periodismo y se aprende muchísimo de periodismo ambiental. O sea que yo a alguien que quiera hacer periodismo ambiental se la recomendaría con total claridad. Y bueno, al final eso, moverse mucho y ponerle pasión y ganas al tema. ¿Y hasta qué punto crees que hay interés por parte de los estudiantes? No sé si ahora mismo tienes contacto con alguna universidad por temas de formativos en los que quizás participes. ¿Detectas, si es el caso, mayor o menor interés por parte de los muchachos que están estudiando periodismo ahora mismo por especializarse en estas materias? Por ejemplo, comparado con la época en la que estudiaste tú, no sé si había más personas aparte de ti que tú detectaras en tu entorno que querían especializarse en este área. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que tampoco hace tanto tiempo que salí de la universidad, entonces yo creo que no ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Sigue siendo poquita la gente que tiene interés en estos temas. Al final hay gente joven que está en el periodismo y que le gusta esto del periodismo ambiental, pero yo creo que seguimos siendo poquitos, ¿no? O sea, que yo a alguien que se plantea meterse en esto le diría que siga habiendo hueco, ¿no? Para personas que le gustan los temas de medio ambiente y que quieran hacer periodismo. O sea, que creo que tenemos que ser más. Antes hablabas justo de Félix Rodríguez de la Fuente, probablemente el gran divulgador del medio ambiente en España. No creo que haya habido nadie a ese nivel. ¿Crees que quizás ahora mismo, precisamente para inspirar mayor interés en la gente que está estudiando, los jóvenes, quizás con una mayor presencia de la información medioambiental, la difusión de esa clase de contenidos, por ejemplo, en televisión pública, etcétera, eso ayudaría a esa concienciación? ¿Qué opinas de lo que, por ejemplo, se ve en medios públicos acerca de medio ambiente? Bueno, pues por ejemplo en medios públicos pues la información que hay en medio ambiente es bastante escasita, ¿no? Hay un programa, por ejemplo, que es, vamos, uno de los programas decanos, ¿no? del periodismo ambiental, que es el Escarabajo Verde, pero está relegado ahí en la 2 y van cambiándolo de horario y bueno, al final, y hay algunos profesionales, ¿no? En Televisión Española y en Radio Nacional de España que hacen una gran labor y un gran trabajo, pero por ejemplo yo creo que sí que en medios públicos le falta espacio quizá al medio ambiente y sería bueno darle más presencia, ¿no? Desde luego no son los tiempos de Félix, ¿no? Que estaba toda España pegada al televisor viendo el hombre y la tierra, pero no creo que lleguemos a eso, pero sí que estaría bien darle más relevancia, ¿no? A estos temas en medios públicos.
Sí, sobre todo porque en los medios públicos últimamente se estila una clase de programa que tiene que ver con el apego a la tierra, las historias como locales, pues por la tarde suele darse esta clase de programas. Entonces, bueno, hay una especie como de mezcla entre la cuestión de las raíces y luego también un poco el medio ambiente como de lado, pero quizás se podría profundizar más en eso. Y luego también tenemos la información meteorológica, que ahora de repente se ha ampliado a información también en cierto punto meteorológica. Estoy pensando, por ejemplo, en las noticias del tiempo de Roberto Brasero, que son como muy amenas y que tienen mucho que ver con conocer mejor la tierra en concreto. Sí, a ver, el tema, vamos, con el tema del tiempo, que prácticamente ya es un espacio, casi tiene el mismo espacio televisivo que las noticias, ¿no? Pues ahí hay un hueco importante para colocar información sobre medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, con el tema del cambio climático. O sea, por ejemplo, el año pasado, en la Hora del Planeta, nuestra embajadora fue Mónica López, ¿no? Que es la persona del tiempo en Televisión Española, ¿no? Y que ella siempre aprovecha para colar, por ejemplo, el tema del cambio climático, ¿no? Este año, por ejemplo, el equipo del tiempo de Castilla-La Mancha Televisión, pues ha colaborado también en La Hora del Planeta y ha estado, pues, toda la semana en su espacio hablando de tanto de la campaña como de explicando el cambio climático y qué impactos va a tener en la región y demás. Entonces, por ejemplo, los profesionales, ¿no?, de la información meteorológica son un grandísimo aliado para concienciar y divulgar sobre el cambio climático, por ejemplo. Y luego, en relación a esto que comentabas, por ejemplo, de los programas, pues sí que es verdad que en Televisión Española está el programa de Aquí la Tierra, ¿no?, que tiene algo que ver también con la información meteorológica, pero también aprovechan para colocar muchas curiosidades, ¿no?, sobre naturaleza y medio ambiente. Y ese fue un gol, por decirlo de alguna forma, que se le coló ahí a la televisión pública y que permite estar hablando de información ambiental, aunque, bueno, es de una forma amena, ¿no?, que no es en un formato muy sesudo, pero que por lo menos permite estar hablando de medio ambiente y de naturaleza con la gente que está viendo la uno antes del informativo. Justo has dicho, yo creo, la palabra clave, que es amena, porque muchas veces tenemos la sensación de que la información medioambiental se basa sobre todo en esos injustamente maltratados documentales de la 2 que mucha gente dice ponerse para dormir, etcétera. ¿Cómo crees que habría que enfocar la información medioambiental, ya sea desde una televisión, un medio online, etcétera, para que resulte suficientemente amena e interesante para enganchar al lector y al televidente, al usuario, y que además vaya cumpliendo su objetivo de ir introduciéndole conciencia sobre el mundo que le rodea? Hombre, por ejemplo, comentas eso, el es lo típico, ¿no?, de, bueno, me voy a poner los documentales de la 2 para dormirme la siesta. Pero, por ejemplo, yo me iría al ejemplo de, yo creo que es una cuestión del contenido y de hacerlo bien, ¿no? Me voy al ejemplo muy reciente en Reino Unido de Blue Planet 2, ¿no?, de la segunda parte del Planeta Azul, de los documentales con David Attenborough. Ahí era un documental, ¿no?, una producción brutal que han estado grabando varios años, ¿no?, para conseguir unas imágenes increíbles, ¿no?, de todo el planeta, de los mares y océanos, ¿no? El documental, si no lo has visto, te lo recomiendo porque es absolutamente increíble. Y ese documental se emitía todos los domingos, ¿no?, en horario de máxima audiencia en Reino Unido, y es que estaba todo el país enganchado a la televisión, ¿no? Estaba todo, vamos, fue el programa más visto con diferencia, ¿no?, durante el tiempo que se estuvo emitiendo. Era el primer trending topic en Twitter siempre todos los días que se emitía, y, vamos, fue todo un acontecimiento en Reino Unido, ¿no? Entonces creo que los contenidos sobre naturaleza, sobre medio ambiente, funcionan y a la gente le puede enganchar, ¿no? Es simplemente conseguir hacer clic, ¿no?, con eso, con las emociones de la gente, y hacerlo bien, ¿no? Y creo que los temas pueden tener
pueden tener su hueco y pueden tener interés. Por ejemplo, en España también hemos visto algunas veces, por ejemplo, en Salvados, ¿no? Que también en horario de máxima audiencia, ¿no? En la tele, pues han tratado temas ambientales que luego han tenido muchísimo impacto. Por ejemplo, hace poco pues trataron el tema de, ¿no? de la producción de carne de forma intensiva, ¿no? En las granjas de cerdos, por ejemplo, que hubo esta gran polémica con el pozo. Y el año pasado, por ejemplo, estuvimos hablando de los problemas de Doñana, ¿no? Del problema que hay en Doñana con el robo del agua y la agricultura ilegal. Estuvo uno de mis compañeros que trabaja en la oficina de Doñana, ¿no? Felipe, hablando ahí en el programa, y tuvo una repercusión brutal, ¿no? Entonces yo creo que estos temas funcionan, ¿no? Simplemente se trata de darles el espacio que merecen, ¿no? Y dejar a los profesionales que trabajamos en ello, pues tener nuestro grupo. A esa recomendación que hacías de la segunda temporada de los documentales de David Attenborough, que es una eminencia en Reino Unido en la comunicación ambiental, el hermano de Richard Attenborough, también director, yo uno otra de un documental que me gustó mucho, que emitieron hace, creo que fue un año, que además lo estrenaron unas navidades, que era La vida de un pingüino, que estaba muy bien, pues precisamente hablaba de la vida de un pingüino, lo que hacían sus padres para alimentarle, etcétera, el ciclo, y la verdad es que sí que es verdad, es cierto que cuando esas historias están bien narradas, en este caso estaba locutado por la actriz Kate Winslet, cuando están bien narradas, bien locutadas, pues realmente son historias que pueden estar al nivel de cualquier otra a la hora de apelar a tus sentimientos y a tu sensación de, bueno, de estar involucrado en algo que te importa. Así que, y bueno, por no enredarte mucho más, que casi llevamos una hora hablando, ¿qué consejo darías a la gente que quizás te esté escuchando ahora mismo y, bueno, pues dedicándose a cualquier otro ámbito del periodismo, esté pensando quizás en dar un giro a su carrera, pero hacerlo directamente desde una redacción en la que quizás ahora mismo no hay toda la información sobre medio ambiente que podría existir? ¿Qué recomendación harías a alguien que quiera impulsar desde el medio en el que esté algo más de información de este tipo y bajo qué argumentos? Bueno, pues desde luego si hay alguien, ¿no?, que está en un medio, ¿no?, y quiere empezar a trabajar en estos temas y en su medio no hay todavía hueco para el medio ambiente, le diría que lo pelee y que muestre, ¿no?, como los grandes medios, ¿no?, a nivel mundial, pues por ejemplo, grandes medios anglosajones, ¿no? O, por ejemplo, me acuerdo hace poco Le Monde, que tuvo una portada brutal con un informe que hubo de grandes eminencias científicas, ¿no?, que advertían de la situación de colapso a la que estamos llevando el planeta, ¿no?, y fue la portada de Le Monde, o portadas que hay constantemente de los grandes medios, ¿no?, que le están poniendo al medio ambiente y a los temas, vamos, a los temas ambientales de la naturaleza en primera plana, ¿no? Demostrar con eso que estos son temas que importan, ¿no?, y que le importan a la gente y que tienen que tener su hueco en los medios, ¿no? Entonces, y desde luego hay gente que ya lo está haciendo, ¿no?, que está poniendo la información ambiental en el sitio que merecen los medios, tanto en medios nacionales como, por ejemplo, medios locales o regionales, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, ahora de Miguel Ángel Ruiz, ¿no?, que es el jefe de sociedad de La Verdad en Murcia, que lleva poniendo el medio ambiente en las portadas de La Verdad, pues no sé cuánto tiempo lleva Miguel Ángel, pero vamos, unos cuantos años ya, y creo que por ejemplo, ese trabajo, ¿no?, se podría estar haciendo en todos los medios regionales, ¿no? Entonces, bueno, yo le diría que lo peleen y que desde luego merece la pena. Desde luego que sí, porque todo lo que suponga trabajar en la mejora del medio ambiente, o por lo menos en no deteriorarlo, pues es una muy buena inversión para todos. Pues Guillermo, muchísimas gracias por esta hora que nos has dedicado y un abrazo. Muchas gracias a ti, José Manuel, y nada, un abrazo y un saludo para todos los oyentes.